Un cordial saludo a todos los que nos siguen a través de este espacio con la Iglesia Día a Día, la Parroquia La Inmaculada Concepción de Ciudad Bolívar. Con ustedes el Padre Aldemar Ramírez, vicario cooperador de esta querida comunidad. Vamos a contarles una pequeña historia que nos va a dar apertura a este tema que vamos a enfrentar todos estos días, que vamos a tratar esta semana. Resulta que hay un pozo, un tanque con 7 canillas. Cada canilla se abre y sale el agua, pero si esas canillas se empiezan a cerrar gradualmente, si se cierra una, quedan 6 canillas, el tanque igual se va a llenar, pero se va a demorar un poco más. Si cerramos otra canilla y otra y así sucesivamente y dejamos una sola pero que quede goteando, el tanque seguramente va a tardar muchísimo para llenarse. Esto se refiere a los sacramentos. Los sacramentos, que son 7, son gracias que nosotros tenemos. Son oportunidades que nosotros tenemos para recibir la bendición de Dios. Los 7 sacramentos que tenemos: el bautismo, la confesión, la penitencia, la comunión, la confirmación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y matrimonio. Estos 7 sacramentos nos llevan a tener una vida digna, a estar dándole gracias a Dios. Hoy vamos a hablar solamente de uno de estos sacramentos. Si nosotros estamos recibiendo estos sacramentos con frecuencia, quiere decir que estamos recibiendo la gracia de Dios. Las canillas, las llaves son los medios, es decir, los sacramentos. El agua representa la gracia de Dios que recibimos en cada sacramento. Y el tanque es nuestra vida, la que recibe esa gracia de Dios. Con este ejemplo vamos a reflexionar acerca de un solo sacramento de estos 7, que será el sacramento de la penitencia o de la confesión, un sacramento de restauración, un sacramento de perdón, un sacramento de sanación, instituido también por Cristo cuando le dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio y bauticen a todas las gentes, a todas las personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el mandato que nos da Dios, y también dice: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Es la autoridad que le da a los apóstoles para perdonar pecados, y Cristo da esa autoridad, instituye ese sacramento de la confesión, perdonar los pecados en nombre de Jesús. El sacerdote, cuando perdona, es el mismo Cristo que está perdonando. Por eso debemos acercarnos a este sacramento dignamente, de una manera muy especial. Nos vemos en otra próxima oportunidad, en otro programa, compartiendo esta experiencia de fe. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El día de hoy les voy a hablar de un santo más bien conocido como San Pablo de la Cruz, o su nombre, como era originalmente, Pablo Daney. Este santo nació en 1694 en Ovada, en el norte de Italia, y él fue el fundador de los pasionistas. Este santo desde joven se inclinó mucho a la vida de oración, de la penitencia, como esa vocación de entregarse como todo a Jesús. Y después de una revelación mística de la Virgen María fue que entonces fundó los pasionistas y se dedicó de lleno como a toda la vida de oración, penitencia y de dar su vida por Cristo. Los pasionistas es una congregación que básicamente se encarga como de transmitir y de llevar y suministrar los sacramentos a los más necesitados, a los más marginados, así como fue el caso de San Alfonso María Ligorio, y también de hacer toda esta caridad bajo la meditación también de la cruz, de contemplar pues la muerte y la pasión de Jesús, generando como un profundo amor por él. Este santo fue canonizado en el siglo XVIII por el Papa Pío, uno de los Papa Píos que hubo, y nos enseña cómo, amando a Jesús, ese Jesús crucificado, herido, podemos llevarlo también a todos los rincones del mundo, y pues en el caso de los que son sacerdotes, pues también suministrarlo a los más indefensos, a los más necesitados. Y después de Dios, nadie como María.